ese cambio en tu vida de dejar Madrid, venir aquí y empezar a estudiar cocina? Gracias, Miguel. ¿Cómo ha sido? Pues me encontré en una situación en la que tenía tiempo libre para mí y una de mis pasiones siempre ha sido la cocina. Y yo siempre pensé en hacer un cursillo y tal, pero de repente me encontré con una escuela y dije, a hierro. Y ahí estoy, yendo cada día con mi mochila y mi bici como si fuera un estudiante otra vez. Bueno, lo soy. ¿Ves? Me encanta la tecnología. Inmediatamente cuando he preguntado por un pescado local, casi todos los comentarios me recomiendan gallo de San Pedro. Saint Peter. Ahora, a ver si tiene. Hola, buenos días. Vengo buscando gallo de San Pera. Pues mira, estupendo. Nos queda una pieza muy bonita. ¿Me lo haces en filetes? Venga. Aquí tenemos el tesoro de Cataluña, es mi gran descubrimiento de esta zona, los calçots. Pescadito, ¿y qué ponemos? Un blanquito, así aromático. Sí. Oye, pues podemos poner un vino de kilómetro cero. Tienes ahí el Torres Baltraud. El pescado, que ya lo he sacado de la nevera para que vaya cogiendo temperatura ambiente, y vamos a empezar a confitar los calçots. Te sirve cualquier bulbo, todo el tirón así, uy, con cuidado, sin salpicar. Para adentro. Zasca. Y allá vamos. Y el propio vapor termina de cocinar nuestros San Pedros. Y ahora, the secret ingredient. Oye, ¿y este truquito? Esto es una gelatina con sabor de tomillo y romero. Coloco el lomo de gallo de San Pedro, le añado el crujiente de raíz. Decoramos con un poquito de color, un poco de verde, que siempre viene guay. Johan, ¿y tú que también eres DJ? ¿Qué música le pondrías a este plato? Ah, pues mira, he creado una playlist especial en Spotify para poder darle banda sonora a este gran plato y esta velada. Cuando vinieron los invitados, pues eso siempre te pone un poco más nervioso y me quedé muy, muy contento con el resultado.